¿Y cómo entonces enviarle el mensaje a los jóvenes de que la priorización se da precisamente por estas indicaciones y por temas epidemiológicos? Mira, es muy importante esta pregunta, porque los jóvenes tienden a creer que ellos no se infectan y que no se enferman. No, los jóvenes se infectan y se enferman. Las dos cosas ocurren. Y al infectarse, muchos de ellos son los mecanismos de transmisión hacia el interior de la familia y se enferman también. Lo que ocurre es que los casos más graves se están dando en personas adultas, adultas mayores o personas adultas con comorbilidades. Por eso los jóvenes deben entender que si ante el reducido número de dosis de vacuna que tenemos en este momento en el mundo, tenemos que decidir a quién se debe vacunar. La mayoría de los programas nacionales están decidiendo vacunar a los adultos mayores porque están evitando que mueran. Entonces, cuando haya mayor número de dosis de vacuna, obviamente va a ampliarse la vacunación hacia grupos más jóvenes. Pero en este momento el objetivo es evitar que haya más muertes y la mayoría de las muertes se ha observado en adultos mayores.